Estamos en la delegación local del Ministerio de Trabajo, ya que lleva a cabo la rúbrica de un nuevo acuerdo en el marco de las negociaciones paritarias entre el gobierno de Junín y en este caso el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. Para hablar sobre esto nos acompaña Lorena Linguido, que es secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio, y Leopoldo Merli, que es el secretario general del gremio mencionado. Lorena, ¿qué conclusiones puedes sacar de este acuerdo? Bueno, nuevamente destacar el diálogo que... Si bien tuvimos algunas mesas un poco más duras, algunas discusiones más duras, pudimos llegar a un acuerdo, pudimos ponernos de acuerdo. Como mencionaba también, esta paritaria 2023 nació ya en 2022 con un primer 10% a cuenta de este año. Ahora acordamos que vamos a estar otorgando un 20% en marzo, que se liquida también con el resto de los empleados municipales. Un 10% en mayo y un 10% en julio. Luego hay otro 10% en octubre, que también contempla una revisión en caso de que la inflación supere el porcentaje otorgado de esta manera. Un 75,6% sería lo que estaríamos otorgando. Leopoldo, consultarte sobre una lectura del acuerdo y el mantenimiento de estos espacios de diálogo y negociación. No, siempre bien, siempre charlando con Lore y con la mesa directiva. Un buen acuerdo, por lo menos lo que rescatamos, un año complicado, elecciones en el medio, pero bueno, nos va a dar que ya por lo menos está gran parte del año cerrada y si no nos sentaremos de vuelta, pero creería que no, Dios quiera, y bien, la verdad que lo vemos bien, se votó por unanimidad, por lo menos en la asamblea que se realizó el jueves, o sea que todos de acuerdo los empleados de la sanitaria.